Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Nos hemos puesto muy culturales. Estamos en la FIL de Guadalajara en su edición número 35. Y como invitado de honor tenemos a Perú. Así que vamos, que va a estar lleno de sorpresas. Llega la edición 35 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. La FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, como un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. En esta ocasión el país invitado de honor es Perú, que con el eslogan de Historias que nos conectan, comparte con México una riquísima tradición literaria y cultural. En 9 días, los libros toman la ciudad, las letras se hacen presentes en los pasillos, los diálogos nos conectan con los autores, la cultura lleva la rienda, pues no solo hay libros, sino música, cine, baile, pintura, escultura. Sin duda, la FIL es el espacio de cultura más importante de Guadalajara en la actualidad. Así que si tienes la oportunidad, visita el Festival Internacional del Libro y disfruta de su programa en esta edición y en las venideras. Estamos recorriendo la FIL y me encontré con Alejandro. ¿Cuántas veces has venido aquí a la FIL? Creo que tengo más de 10 años viniendo seguido. 10 años consecutivamente. ¿Y siempre te llevas muchos libros? Pues trato de evitarlo, pero sí. Se acumulan más de los que leo. Exacto. Bueno, aquí tenemos un lector que le encanta y va comenzando, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Oye, cuéntanos cuál es tu libro favorito. Estoy seguro. Casi todos los de Saramago me gustan mucho. Y José Revueltas también. Oye, y un básico para que la gente que nos está viendo pueda comenzar a leer con algo básico, facilito de digerir. Como literatura o... ya no me acuerdo del nombre. Es uno para niños. El Principito, sí, fue de los primeros que leí. Bueno, ¿sí, verdad? Sí. Pues amigos, ya lo saben, aquí en la FIL vamos a seguir recorriendo y ya saben que El Principito es un muy buen libro y vamos a ver qué más hay por aquí. Amigos, estamos con Fernando y nos va a contar cómo le haces, Fernando, para buscar libros. O para elegir el libro que vas a leer. Pues más que nada me enfoco en los autores que me gustan y en la actualidad busco muchos libros con referencias a que traigan grabados o imágenes que puedan ayudarme en mi día a día. O sea, la imagen sí es un factor importante para escoger un libro. En mi caso sí, porque por lo que hago me sirve mucho de motivación para poder realizar mis trabajos. Queremos chisme, cuéntanos qué haces. Hago muchas cosas. Tengo 2 años tatuando. También hago aerografía en motocicletas, en autos y soy mecánico a tiempo completo de la bestia. Oye, qué interesante. Entonces, ¿los libros te sirven de inspiración para todo el arte que haces tú? Sí, en general sí, me crean una motivación y sobre todo me gusta aprender de otras personas para así desarrollar más mi arte, pues lo que yo hago. Oye, ¿y cuál ha sido el libro que más te ha impactado a ti? ¿De ahorita? ¿De la FIL? ¿En lo que llevo? Pues encontré 2 libros de Howard Philip Lovecraft, con grabados, y pues hasta ahorita es lo que me ha llamado la atención. Y uno de Artes de México, sobre la lucha,
Entonces, también me gusta mucho la lucha, entonces. Oye, eso va a estar interesante. Arte de México con lucha en tatuajes. Pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Oye, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Adiós. Seguimos recorriendo la FIL y cuéntenme cuál es su libro favorito, cuál es el que cambió su vida. Escríbanlo en los comentarios para poder leerlo y yo seguiré buscando porque al final les voy a mostrar cuál es mi libro favorito. Ojalá lo encuentre. Y para todos los amantes de Harry Potter, aquí en la FIL vamos a encontrar un stand especial para ustedes. Para todos aquellos que aman todas las sagas y les encanta leer, aquí van a poder tomarse la foto con el vagón express. Amigos, aquí en la FIL hay de todos los libros y el día de hoy estamos con Enori y nos va a contar por qué a ella le gustan ese tipo de libros chiquitos. Cuéntanos, Enori. Ay, porque los puedes cargar en el bolsillo y muy cómodo a cualquier parte que vayas y estás haciendo fila en algún lugar de algunas oficinas o en cualquier parte que vayas y tu mente está ocupada en otra cosa y no divagando por otras cosas que no pertenecen. Exacto, y es buenísimo. Además, el libro es para niños, de todo. Y este en lo especial es de superación personal. Bueno, son consejos, ¿eh? Buenísimo. Estos son consejos para enfrentar la vida. A veces si te sientes deprimido o tienes que dar un consejo a alguien, pues, y tú tienes esa manera de ayudar a la gente, pues, con una palabrita, es suficiente, fortuna, ¿verdad? Ayuda mucho. Así. Oye, Nori, cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, son muchos, pero la Biblia. Ay, buenísimo. La Biblia, número uno. Sí. Sí. ¿Y qué otro? También el diario de Ana Frank. Ay, Los Miserables de Víctor Hugo. Amigos, hemos llegado al final de esta aventura en la Feria Internacional del Libro, en la edición número 35 y como invitado Perú. Estuvo muy divertido y me gustó mucho toparme muchos de ustedes aquí y sus recomendaciones. Así que los que no alcancé a entrevistar, cuéntenme en la parte de abajo cuál es su libro favorito para seguir fomentando este buen hábito de la lectura. Recuerden, yo soy Jess Serrano y nos vemos en más aventuras.